¡Órale! Pues amigos, miren, estamos en la carretera igual a Taxco. Estamos en las curvas, hasta parecen las curvas de Taxco. Es un paisaje impresionante donde estamos parados, donde hicimos una parada, porque, pues a propósito de que viene la fiesta de Cristo Rey, en Xixila la festejan mañana y en todo el mundo el último fin de semana del mes de noviembre, pues ahí está, miren, un Cristo que encontramos aquí en la carretera. Para la gente de fe, pues esto nos dice algo. Incluso pues le pusieron la cabeza de Jesús. Ahí está su cabecita de Jesús. Y la gente que quiere que veamos esto, pues dice, mire, ahí están sus dos brazos, a su izquierda, a su derecha. Incluso le pusieron ahí ese, como si fuera un sendal color azul, y ahí es una rama de este árbol, un tepehuaje creo que se llama, no sé, alguien me va a corregir. Y aquí está este Jesús, Jesús, ¿sí? La imagen de Jesús con sus dos brazos, sus dos ramas, y figurando en la línea horizontal que forman los brazos y la línea vertical del tronco hacia arriba. Recuerden que la cruz tiene dos connotaciones que yo conozco, que es la del brazo, del palo vertical, que es la unión de quien está en la tierra, que somos nosotros, con quien está en el cielo, que es Dios. Es la unión de Dios con el hombre y el hombre con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y también los brazos, miren, del lado horizontal, de horizonte a horizonte, el lado horizontal es la consigna de que, ¿a quién tienes a tu derecha? Pues a alguien, a tus hijos, a tu pareja, a tus papás. ¿Y a quién tienes al otro lado? Igual, a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque siempre a nuestro lado vamos a tener a las personas, a nuestros familiares, a las personas que tenemos cerca, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Por eso es, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Los dos palos, el vertical y el horizontal. Así es que mis queridos amigos, aquí los dejo. Miren, estamos en plena carretera y quisimos, ahí adelantito ya empieza la bajadita para llegar a la Politécnica, ¿no? A la Universidad Politécnica, pero pues quisimos hacer este alto. Y mira, incluso la gente ya le puso dos floreritos, uno y dos, para que ustedes se paren en este acotamiento que hay para que usted pase y visite este Cristo, el Cristo de la carretera, el Cristo del árbol, y admire a nuestra Sierra Madre que está aquí plasmada en este ser. Bueno, vamos a Taxco, señores, porque vamos a ver la Catrina que formaron con flores de cempasúchil ahí en afuera de la iglesia de Santa Prisca y San Sebastián. Mi nombre es Eduardo Álvarez. Aquí les dejo el Cristo de la carretera.